Que no tiene buen aspecto, ¿no? ¿Crees que podríamos hacer algo por él? De momento rezar y esperar que ese sangrado no venga de ningún órgano vital. Dios, qué lástima. Para un hombre que valía la pena, de verdad. Valía, vale y valdrá, Emilia. No lo des por muerto. Ay, esto no se me escapa. Ahora vuelvo, Pepa. Don Anselmo. Don Anselmo, disculpe, pero... que le he visto salir con mi padre y me preguntaba si le había contado algo sobre el otro día, que conmigo no suelta prenda. Pierde cuidado, hija. Tu padre es un hombre fuerte y tiene a Dios de su lado, aunque él no lo quiera. No me delargas, por Dios, que necesito saber lo que le ha pasado, hombre. Emilia, tu padre te lo contará todo con pelos y señales cuando esté preparado para hacerlo. Mientras tanto, sé buena hija y apóyale en lo que decida, ¿eh? Sí. ¿Qué tal está el chico? Pues ni idea. Pepa teme que tenga algo dañado por dentro. ¿Crees que querrá hablar con un sacerdote? Pepa, ¿puedes venir un momento? ¿Qué pasa? Leandro me necesita. De eso estábamos hablando, de las necesidades del chico. Quizá quiera tener unas palabras conmigo. ¿Para qué? ¿Para que le dé usted la extrema unción? Si es preciso. No, no es preciso, don Anselmo. Leandro saldrá de esta, me cueste lo que me cueste. Hija, no dudo que lo estés,